Muy bien, amigos, nos estamos dirigiendo a una de las festividades más costumbristas que tenemos en los Andes de Cusco, Perú. Nos referimos al famoso Tacanaco y este ritual andino que se desarrolla en la ciudad del Cusco cada 25 de diciembre de cada año. Vamos. La fiesta tradicional del Tacanaco, también llamada Cuando la Sangre Hierve, se celebra cada 25 de diciembre en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco. El nombre proviene del quechua taca, que significa puñete, y nacuy, que significa algo recíproco. Consiste en una lucha cuerpo a cuerpo entre varias parejas de varones. Algunos estudiosos afirman que este ritual tiene orígenes pre-incas. Existe un consenso en afirmar que funciona como un mecanismo social para resolver conflictos en la comunidad, ya que al concluir la lucha, el perdedor debe aceptar la derrota, finalizar la pelea con un abrazo y, si desea, puede desafiar al vencedor al día o al año siguiente. Antes de llevarse a cabo la lucha, se oyen las tonadas de la guaililla, danza tradicional de la época navideña. Los hombres del lugar llevan coloridos chullos y portan pieles de tigrillos y aves disecadas. Se efectúan danzas, cantos y se elaboran platos típicos a base de chuleta y choclo. La pelea se lleva a cabo en el coso de Santo Tomás, donde asiste el público para presenciar el espectáculo. La pelea culmina con abrazos entre los participantes. Luego de culminadas las luchas, se da inicio al baile típico del agua y línea. Antología de la guailía chumbivilcana. En estos momentos, señoras y señores, buen hermano con musical, somos Corilazo. Estamos presentando en la primera voz la reina de la guailía chumbivilcana. Señores, en este momento saludamos con mucho cariño al programa radial Imagen y Expresión Chumbivilcana en la ciudad blanca de Arequipa. Vamos Pedro, vamos Mariela, y para nuestro gran amigo Mario Caballero Sierra. Mucho cariño para nuestro gran amigo Zenonza de San Juan de Yagua.
¡Arriba Altabamba y Chumbi Vilcas! Yeah.
grito del pueblo blanco.